Hola, hola, bienvenidos. Hoy, a petición de un suscriptor, vamos a pintar una garita de El Morro en San Juan, Puerto Rico. Voy a comenzar pintando el cielo. Para el cielo estoy utilizando azul phtalo más blanco. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mixed Media y aunque este trabajo se está realizando en acrílico, si usted desea realizarlo en otro medio, puede hacerlo. Estoy aplicando, como ya dije, el azul phtalo. Agregué un poquito más de blanco para aclarar un poco. Seguidamente agregué algo de rojo más blanco y continúo trabajando. Estoy buscando aclarar un poco el cielo con una tonalidad distinta a medida que me voy acercando al horizonte. Estoy aplicando el tono e intento integrarlo un poco con lo que ya está aplicado en la parte superior. Para oscurecer una parte del cielo voy a utilizar azul phtalo, un poco de rojo, algo de negro y blanco y voy a aplicar. Te recuerdo que la lista de colores va a estar en la caja de descripción. Continúo trabajando. Ahora, a modo de nube, voy a estar dando unos golpes en forma diagonal, en dirección diagonal. Las nubes no tienen una forma única, así que la manera que decidas trabajarla es correcta. Nadie te puede decir que tus nubes están mal porque no tienen una forma específica. Las nubes no tienen formas definidas, ni exactas, ni específicas. Continúo trabajando con el área de nubes. Estoy haciendo ahora una hilera de nubes que va en horizontal, en paralelo con el horizonte. Las sigo trabajando con golpecitos. Es una forma muy sencilla de trabajarlas. Agrego un poco de blanco. Voy girando un poco el pincel, también agrego un poco de blanco a las que están en diagonal, esto para ir dando algo de volumen. Con la mezcla que había hecho de azul, negro, rojo y blanco, voy a comenzar a pintar un área de sombras en la parte más baja de las nubes que están en paralela al horizonte. Las estoy dando unos golpecitos. Voy aplicando el tono a la medida que voy definiendo la forma que quiero que tengan. Estoy aclarando un poquito más el área cercana al horizonte, el área del cielo. Nuevamente mezclo azul, negro, rojo y blanco. Voy a repasar las sombras de las nubes porque me quedaron muy claritas para mi gusto. Yo las quiero un poquito más oscuras. Esto, ¿verdad? Cada cual las va a trabajar a gusto. Para las nubes continúo, para el volumen en las nubes continúo aplicando tonos más claros. Donde desees un poco de volumen, vas a aplicar ese tono claro. Una vez terminado con el cielo, vamos a dar entonces la base en el área que va a ser del mar. Para esto estoy utilizando azul más blanco. Hice la mezcla en los residuos del tono violeta que se utilizó en el horizonte para pintar el cielo. Ya con mi fondo seco, hice el dibujo de lo que es la garita, parte de la muralla del morro, y entonces mezclé rojo, negro, algo de amarillo y blanco para hacer lo que es el color base de esta área. Si no quieres hacer una mezcla y deseas utilizar y tienes siena tostada o sombra tostada, puedes utilizar cualquier de los tonos que le va a ir muy bien a esta área para base. No importa la dirección de la pincelada, toda vez que esto es simplemente una base y sobre esta área se va a trabajar entonces la manera definitiva del trabajo.
Una vez terminada con la base del área de la muralla, voy a dar la base a la garita. Hice un tono donde utilicé los mismos colores o mezclé los mismos colores, pero con un poquito más de amarillo. Esto no tiene que ser de esta manera obligatoriamente, yo simplemente lo hago para no perder o no mezclar la forma de la garita con la muralla. Esta es la manera de mantener cada parte de este trabajo por separado. Para la garita utilizo este color que recién mezclé y es simplemente una base. Una vez terminada con esta base, voy entonces a mezclar rojo, amarillo, blanco con bastante agua y voy a comenzar a trabajar un salpicado. Si no deseas que del salpicado caiga al área de lo que es el mar y la garita, pues tapar esa área con papel. A mí no me preocupa porque aún no la he trabajado. Voy a estar trabajando, pintando sobre esas áreas, así que si se salpica, pues para mí no hay problema, pero cada cual, ¿verdad?, tiene la opción de cubrir esa área si así desea. Voy a estar haciendo distintos tonos más oscuros, más claros para este salpicado. Esto es para dar un poco de textura a esta área de la muralla. Aquí me ayudo con la espátula, un pincel de abanico de cerdas y pues agua para que fluya mejor el salpicado. Una vez terminado con ese salpicado, ya ves que hay varios tonos en el mío, voy entonces a retomar lo que es el mar y lo voy a trabajar. Mezclé azul phtalo, un poco de rojo, algo de negro y un mínimo de blanco y voy a comenzar a marcar la parte más cercana al horizonte. Utilizo agua para hidratar mi pincel para que éste corra mejor en la superficie. Si estás trabajando sobre un lienzo y no te corre bien, puedes utilizar un poco de agua con mucho cuidado o puedes utilizar glazing, es una opción, o cualquier otro medio que te ayude a que pues la pincelada sea más suave. Continúo trabajando aplicando el tono. Voy a trabajar el área más pequeña que se ve expuesta del mar. El mar no me va a quedar completamente exacto en ambos lados, toda vez que esta área, las profundidades, las piedras, el sol, o la luz más bien, son muchas las cosas que influyen a que haya distintas tonalidades en un mismo lugar. Así que continúo trabajando, agrego blanco sin lavar el pincel, esto para ir creando un área más clara para entonces ir sugiriendo espuma, porque el agua en esta área suele estar bastante agitada. Con golpecitos voy depositando ese tono blanco que no lavé el pincel, así que el blanco no me está quedando puro. Se va a manchar un poco, pero no demasiado. Si no deseas que tu blanco se manche, pues entonces hay que lavar el pincel. Continúo trabajando, agregando los tonos que voy necesitando. La mayor parte del tiempo trabajo con golpecitos. Me estoy ayudando con un pincel angular para esto, pero puedes utilizar un pincel redondo o plano, también un lengua de gato si así deseas.
Una vez terminamos con esa área, ya se me terminó la mezcla que estaba utilizando, así que la vuelvo a hacer. Mezclé azul con negro, agrega un poquito de rojo, un mínimo, y blanco, y voy a aplicar. De la misma manera que se trabajó en el otro lado, yo estoy trabajando la mayor parte del tiempo con golpes, pero usted va a dar la pincelada de acuerdo a su gusto. Voy a ir aclarando. Voy a aclarar agregando blanco. Lo voy a ir depositando en el trabajo en golpecitos para lograr esa tonalidad un tanto verdosa. Simplemente se agregó un poquito de amarillo y lo vamos a ir integrando. Vamos trabajando en este momento, no necesariamente estamos trabajando hacia el definitivo o no va a quedar definitivo todavía porque estamos buscando un resultado en específico y de acuerdo a lo que estamos buscando son las capas de pintura que se van a estar aplicando. Se va a trabajar poco a poco. Si a la primera usted queda satisfecho con el resultado que obtiene, no toque su trabajo nada más, déjelo hasta ahí. Si cree que hay algo que se puede cambiar o mejorar o añadir o quitar, pues entonces damos las capas necesarias para lograr nuestro objetivo. Sigo aplicando el color. En este momento aplico azul negro con un poquito de rojo, algo de blanco. Agregué un poquito de amarillo. Ya sabes que se va a obtener un tono un tanto verdoso. Aclaro un poco ese verde. Todo el tiempo sin lavar el pincel y continúo aplicando. Voy a intentar ir definiendo formas. Si no lo logro, ¿verdad? Voy a seguir trabajando hasta obtener la forma en el agua que estoy buscando. Esta parte tiene bastante espuma, así que vamos a ir aclarando poco a poco, agregando el blanco y la mezcla que se obtiene la vamos a aplicar en golpes. Esto para simular la espuma y el movimiento del agua. Aquí intento hacer un poco de caída en una ola que de repente no quedó satisfecha con lo que se ve. Así que la estoy dejando por el momento a ver si me convence y si no, pues la voy entonces a cubrir para nuevamente trabajar el área. Continúo intercalando el tono que va hacia el verde, estaba húmedo, agregué un poco del tono oscuro y al acercar se van mezclando y voy obteniendo una transición que quiero que tenga la ola, la parte que se está levantando un poquito más oscura que la parte que ya está caída, que tiene más claridad y espuma. Vamos a buscar la transición poco a poco. Retomo el área del horizonte, la retoco un poco, el mismo tono, la misma mezcla. La repito que es azul, rojo, un poquito de negro y algo de blanco. Agrego un poco de blanco a esa mezcla. Voy aplicando, busco la transición. Sigo trabajando para buscar esa ola que quiero hacer que aún no consigo.
Preparo nuevamente mi tono verdoso. Si queda si el verde queda muy brillante y no lo deja tan brillante, para opacarlo un poco, simplemente agregue un poquito de complementario, que en este caso sería el rojo, pero un mínimo. Estoy trabajando un poco con ese tono verdoso. Lo agregué también un poquito en el lado que ya había terminado, simplemente para sugerir algo de continuidad. Y continúo trabajando en el área de espuma más cercana a la muralla. Agregué un poquito más de verde. Y lo voy a estar integrando un poco con el tono del agua que ya tenía, que es de el azul con negro, con rojo, con blanco. Poco a poco me voy acercando al resultado que estoy buscando. Sigo agregando las capas necesarias para lograr el mismo. Las mezclas que estoy haciendo es la misma, se me seca o hago muy poca y se termina, así que la voy haciendo una y otra vez. Por eso no estoy especificando cuál es la mezcla, porque estoy simplemente repitiendo la misma. Aquí voy buscando un poco el movimiento del agua para sugerir un levantamiento. Estoy agregando tonos claros y los voy a integrar bastante. No quiero que se vea muy marcado en la parte que va de la ola que va subiendo. Ya en la parte donde está que cayó o la donde empieza a subir, que la espuma es más fuerte, pues no me molesta hacer un poquito esa área un poquito más clara. Estoy ahora agregué un poco de negro al borde de la muralla. Esta parte es más oscura. Está el salitre ha trabajado sobre ella, tiende a verse en tonos más oscuros. Hay áreas que se ven un tanto verdosas, aunque en esta foto, pues, de la muralla, pues no la vi, pero sí se puede agregar tonos verde oscuros, que sí los tiene, y hasta en tonos azules. Voy a trabajar un poco la parte oscura, simplemente agrego un poco de negro o el tono amarronado que se hizo para la base se puede hacer un poquito más oscuro, entonces ir aplicando. También puede oscurecer algunas zonas con veladura. La veladura es una transparencia, que en este caso la estoy utilizando. Simplemente hacemos, estoy, como yo estoy utilizando papel, vela pintando sobre papel, pues voy a utilizar agua para hacer la veladura. Lo que hago es que a un poco de agua la mancho con algo de pintura, en este caso negro, y la voy a ir aplicando en algunas áreas. Te recuerdo que para aplicar una veladura, la base donde se esté aplicando debe estar ya seca.
Luego de la veladura, yo retoqué algunas áreas de color del salpicado. Si no deseas salpicar para no dañar el trabajo, puedes utilizar un pincel de abanico. Con la esquinita del pincel, aplicar los tonos que desees. Estoy en estos momentos trabajando un poco de oscuridad en la parte ya de la garita. Aquí puedes utilizar un poco de negro o preparas un tono amarronado bastante oscuro. El tono amarronado lo vas a conseguir mezclando rojo, amarillo y negro. En ese caso, pues en la mezcla, pues depende de cómo los quieras, ¿verdad? Si los quieres más hacia el naranja, pues predomina el amarillo. Si los quieres más hacia el marrón, pues debe predominar el rojo para entonces luego agregar el negro. Estoy utilizando un pincel de detalle bastante hidratado simplemente para hacer las marcas de la silueta para no perder mi diseño. Esta parte no es obligatoria, a mí me ayuda, así que cada cual va a decidir si le es necesaria hacerla o no. Voy también a marcar las ventanas o las partes de las ventanas que se ven. Esta garita del ángulo donde se tomó la foto se ve la entrada y se ve una ventana al frente. A través de esta ventana se ve parte del hueco de la ventana que está hacia el otro extremo, hacia el otro lado. Por eso es que el paisaje se ve un poquito, o se debe ver un poquito a través tanto de la entrada como de la ventana. Voy a dar un poquito de negro a modo de base en la entrada. Estoy simplemente pintando de negro o la base negra a donde va a estar expuesto o donde vamos a ver el interior de la garita. El arco que enmarca la entrada todavía no lo estamos trabajando. Así que te recuerdo que este color negro que estoy poniendo es simplemente una base. Cuando se trabajó el área del mar, hay que dar continuidad a lo que se está viendo a través de las ventanas, así que hay que tomar en cuenta eso cuando se esté pintando para dar tonos iguales o parecidos al mar que se ve a través de estos espacios. Continúo trabajando con negro. Estoy marcando, estoy trabajando ahora la ventana y estoy marcando el área de sombra que tiene tanto el interior como parte del marco de esta ventana. En la cúpula, en la parte superior de la garita, hay unas decoraciones, no sé cómo se llama. Consta de varias especies de escaleras o escaloncitos y una esfera en la parte superior. Eso es lo que estamos pintando ahora. Estoy dando las bases de esas áreas. Más adelante las vamos a definir un poquito más. Aquí comencé un poquito a trabajar
iba a trabajar una parte más clara de la garita, pero cambié de opinión y voy entonces a trabajar la parte más oscura. Estoy utilizando un poco de negro para dar unas manchas y con estas manchas voy a ir definiendo un poco la forma. Así que la pincelada en este caso pues debe tener una dirección específica. Ahora sí voy trabajando las partes más claras. Se puede utilizar amarillo con blanco más un mínimo de rojo. Puedes utilizar, si no, un tono amarronado bastante claro. Todo es cuestión de gusto. Yo me fui más hacia los amarillos. Voy a trabajar la parte más cercana al borde en estos tonos claros. Voy a dar unas manchas en la parte superior. Son manchas que van un poco con la forma, pero no tienen como que quedar exactas y perfectas. Simplemente es un manchado por deterioro que tiene la garita. Así que puedes poner el manchado con el color que quieras, el tamaño que desees. La cosa es darle diversas tonalidades para ir sugiriendo ese deterioro. Voy trabajando un poco también el área donde está ubicada la esfera y su base. Estoy aquí bregando con un tono más hacia el naranja. Este naranja tiene su poquito de negro, no es un naranja puro. Agrego un poco de blanco. Y voy a ir aplicando este tono, ese es el lado que está recibiendo un poquito más de luz. La pincelada tiene que ir definiendo tanto la forma que tiene la luz, el reflejo de la luz sobre ella, más la forma de la esfera como tal. Tiene que verse pues redondo porque es una esfera. Damos un poquito de tono más claro agregando blanco para definir esa claridad. Con la forma vamos a ir dándole o definiendo el volumen. No deseamos que se vea como un círculo, algo plano, sino como una esfera. Debe tener su volumen. Así que la forma en que se aplica el color tiene mucho que ver. Con mi tono amarronado, que fue el que utilicé, que apliqué primero, oscurecí un poco. Puedes utilizar negro si estás pintando con tonos bastante oscuros. Entonces voy a ir haciendo las divisiones que tiene el diseño de la cúpula. La parte de arriba tiene una curva saliente y la parte de abajo tiene una curva que entra. Debemos tener esto en cuenta para dar la forma correcta. Trabajo un poco la base de que sostiene la esfera. Son una especie de escaloncitos, así que los vamos definiendo un poco. Simplemente lo sugerimos, esta parte es bastante lejana, es pequeña, no necesitamos darle demasiado detalle. Estoy definiendo el borde de la cúpula, el borde que aún queda hacia afuera expuesto. La parte de abajo va a ser en tonos oscuros.
Vamos aclarando, utilizo un pincel de detalle, esto es bastante fluido, así que para que corra bien necesitamos hidratarlo. Estoy utilizando el mismo color que se utilizó para hacer las manchas en la parte superior, o sea que tengo amarillo, un mínimo de rojo y blanco. Si lo deseas tirar más hacia el naranja, pues agregas un poquito más de rojo, cuestión de gustos. Hay una mancha un poquito más clara en la parte superior, así que utilizamos este tono claro para hacerlas. En esta parte bajo el borde está en su mayoría en sombras, son bastante fuertes estas sombras, así que voy a utilizar negro para cubrir toda esta área. Estoy con negro extendiendo o retocando las sombras que ya había pintado en esta área. Si no quieres utilizar negro, sabe que puede utilizar un tono de marrón bastante oscuro. Estoy haciendo ahora un tono de marrón algo claro para pintar las áreas que reciben un poco más de luz en esta parte baja de la cúpula. Solamente se ve en pedazos, se nota pedazos de esta área, no va a estar completa. Para el tono marrón ya sabes que utilizamos rojo, amarillo, negro y entonces lo llevamos con blanco a la claridad que deseamos tenga. Estoy ahora preparando un tono de marrón que va más hacia el crema, así que preparo, mezclo mi rojo con amarillo, agrego un poquito de azul, algo de negro y blanco. El negro si lo quieres bastante oscuro, no, si no es necesario. No lo quieres tan oscuro, lo puedes eliminar el negro y simplemente mezclar rojo, amarillo, un poquito de azul y el blanco si lo deseas aclarar. Estoy pintando lo que es la ventana, trabajando la ventana, la que está hacia afuera, expuesta. Voy marcando, trabajando la ventana, pero también voy a estar pendiente al área de sombra que hay en esta parte y las voy a ir agregando, que no se me olvide porque esto va a definir la forma. Estas ventanas tienen lo que tienen hacia afuera es como una especie de enmarcado. Y lo voy a trabajar ahora. Hago mi tono amarronado. Aquí estoy extendiendo un poco la sombra. Voy a hacer mi tono amarronado para entonces llevarlo hasta esta área de sombra que estoy aplicando en este momento e ir definiendo lo que es el enmarcado de la ventana. Mezclé amarillo, rojo y negro. Voy a buscar que el rojo predomine un poco en esta mezcla. Voy a aplicar y voy entonces con el mismo pincel a definir o detallar lo que es el enmarcado de la ventana toda vez que no lo había dibujado. Si sientes que
necesitas un poquito más de seguridad, puedes dibujarlo primero antes de comenzar a pintar. Esto es simplemente un rectángulo que va a ir rodeando la ventana. La verdad es que solamente son tres lados, no se ve el rectángulo completo, hay un lado que no lo tenemos expuesto a nuestra vista. Son tres lados, pinceladas rectas alrededor de la ventana. Con negro voy a dar un poco la sombra en este marcado. Esto nos va a ayudar a separarla del resto del cuerpo de la garita. Un poquito de negro y listo. Agregué un poquito de blanco a la mezcla que utilicé para este enmarcado. Voy a aplicar una línea muy fina en la parte exterior del rectángulo, de las líneas ya aplicadas. Esto me va a ayudar, junto con el negro que ya se aplicó, a levantar aún más ese enmarcado. Recuerda que los colores oscuros van a empujar y los colores más claros van a levantar. Con negro, pues voy haciendo la división de los bloques o ladrillos de los cuales están fabricados estas garitas. Hacemos unas líneas para sugerir estas divisiones. Mezclo rojo, amarillo, eso es un naranja. Agregué ahora un poquito de blanco. Simplemente voy a estar manchando el cuerpo de la garita. Usted va a decidir cuán rojo, rosado, anaranjado o amarillo lo desea. Esto no tiene que... La pincelada no tiene que cubrir perfectamente el área, por eso tiene una base. Simplemente es un manchado ligero del área. Esto va a sugerir, ¿verdad?, que la estructura pues está un poquito en deterioro. Extiendo las líneas divisorias de lo que serían los bloques o ladrillos o piedras, lo que esté de lo que está fabricado esta estructura. Va a tener una forma como normalmente ponemos los ladrillos, no todos parejos, sino que unos alternando a otros. Continúo haciendo mis trazos, sugiriendo las divisiones y luego las vamos a trabajar un poquito más. Utilizo mi tono crema que ya tenía, que conseguí mezclando rojo amarillo con algo de azul. Agregué un poco más de amarillo, lo llevé más hacia el amarillo, algo de blanco. Y voy entonces a trabajar la base del enmarcado de la entrada. Agregué un poco de rojo, algo de amarillo y blanco a la misma mezcla y voy a utilizar para aclarar un poco más o trabajar un poco más esa área del arco. Ahora le doy un manchado con algo de rojo
y algo de amarillo. Puede agregarse blanco si así se desea. Esto también para dar, al igual que el cuerpo de la garita, para dar, dar a entender que hay un tanto de deterioro, que no hay un color parejo. Utilizo un poco de negro para dar o separar, levantar un poco este enmarcado. Solamente se va a aplicar al área que está expuesta a nuestra visión. Estoy detallando un poco más la entrada. Había perdido un poco la forma cuando pinté el enmarcado, así que voy recuperando esa área. Agregué un poco de azul y negro rojo a ese tono crema que ya tenía. Voy a estar aplicando este tono en el interior. Voy a ir desde la cercanía de la entrada. Voy agregando y a medida que voy yendo más profundo de la garita, voy a ir oscureciendo. Esto para dar la sensación de luz que entra, pero que no entra completamente al área. La parte superior, que sería sobre la ventana, va a estar oscura. Ahí no está recibiendo la luz. Esto va a dar un poco de profundidad a esa entrada. Nuevamente mezclo rojo, amarillo y azul. Agregué blanco. También agregué un poquito de agua. Lo hice un poquito más claro del tono que ya he aplicado en el enmarcado. Voy a estar aplicando este tono en el borde hacia afuera de este enmarcado para levantar el mismo. Doy un manchado ya que el que había dado como que no se nota demasiado. Esto es opcional. Lo estoy haciendo con rojo y amarillo. Hidraté mi pincel, lo lavé y lo hidraté. Y ahora voy a trabajar las divisiones que tiene estos bloques o ladrillos que componen, ¿verdad? Tanto el enmarcado como la garita como tal. Vamos a buscar más o menos la distancia lo más parecida posible, aunque no tiene que ser exacto y perfecto. Retoco los anteriores, los llevo hasta donde deben estar, que algunos no llegaron a donde debe, se quedaron a mitad. Remarco un poco más o trabajo un poco más esa entrada. Había perdido un poco la curva en la parte superior, así que la trabajé. Preparo un tono más claro y voy a dar en cada lado de la línea negra, arriba y abajo, para levantar esos ladrillos un poco.
Ese tono claro no tiene que ser demasiado claro, puede ser un tono más claro de manera sutil. Ahora lavé el pincel y con negro voy entonces a dar esas líneas en vertical que dividen los bloquecitos. Ya sabes que no va a haber continuidad en cada una de ellas, sino que hay una por el medio que rompe esa línea directa. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.